El pintor Julio Romero de Torres protagonizó el regreso de los Martes del Arte, una de las propuestas culturales de San Sebastián de los Reyes que vio suspendida su anterior temporada debido al coronavirus. Julio Romero de Torres empezó a dar rienda suelta al pincel cuando tenía 10 años y a ganar notoriedad a partir de 1907, cuando adoptó una línea nacionalista y folclórica centrada principalmente en el retrato de la mujer andaluza. Ejemplos de ese género son Musa Gitana o ya más al final de su vida, La Chiquita Piconera, que llegaron incluso a inspirar un famoso pasodoble que Estrellita Castro y Manolo Escobar interpretaron en numerosas ocasiones. Pero el pintor cordobés fue mucho más que esa mujer morena que tanto retrató. Queremos poner un poco una revisión de esa imagen que se tiene de Julio Romero de Torres, que no solamente el pintor de la mujer morena, no solamente ese cliché de lo andaluz, de lo femenino, sino que es quizás la figura más importante del periodo del movimiento simbolista. El simbolismo es un movimiento de finales del siglo XIX, principios del XX, que en el resto de Europa tiene un desarrollo muy importante y que la versión castiza o la versión española sería Julio Romero de Torres. La lectura que durante una época de nuestra historia del siglo XX se hizo de Julio Romero de Torres, sobre todo durante el franquismo, incluso eso fue una especie de losa que ha tenido para su recuperación cuando él muere en 1930. O sea, no llega a esa época, pero sí que al régimen le interesaba esa faceta popular del folclore, y por eso se hizo esa lectura parcial un poco de su obra. O sea, por ejemplo, El Cantejondo, a mí es una de mis favoritas, es una obra puramente simbólica en que se hace una fusión, un poco esa pasión que tenía por la copla y por el flamenco. Hay celos, pasión, amor, mujer, femme fatale, es como todo en una. Yo destacaría, por ejemplo, el Cantejondo. En las próximas semanas, los Martes del Arte recorrerán en un ciclo con continuidad la obra de Vincent van Gogh, clasificada a partir de los diferentes países y ciudades donde residió. Los interesados en aprender más acerca de uno de los pintores más importantes a nivel mundial pueden acercarse los martes cada 2 semanas a las 7 de la tarde al Salón de Actos del Centro Municipal de Servicios.